Muy buenas tardes, pues el día de hoy nos encontramos con Dipral y con nuestro amigo Alfredo Arteaga, nuestro rey mago. Hola, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes. Mucho gusto. Aquí visitándoles nuevamente, trayéndole a todos los campechanos los productos de limpieza Dipral. Ya sabe que está al alcance de todos ustedes. Tenemos hoy muchas promociones de Dipral en estos días de Reyes para que a sus hijos pues hay que enseñarles que hay que ser limpios, ¿no? Higiénicos. Y pues bueno, qué mejor que con Dipral. Tenemos unas promociones como este cloro de galón de 20 litros a solo 100 pesitos. 100 pesitos, oye, 100 pesitos. Qué barato. Y en la compra de este galón, a ver si nos pueden enfocar, en la compra del galón les vamos a regalar una cubeta o una bolsa de mandado. O sea, aparte de que se ahorran en comprar un cloro que está a solo 100 pesos, te regalan una cubeta. Aparte de que te vas a llevar este galón por solo 100 pesos, te vamos a regalar una cubeta. Esta es una de las promociones por ser el día de los Reyes Magos. También tenemos el galón, este galoncito, a ver si nos pueden tomar, este galón de 4 litros, a solo está al 2x1, 30 pesos, dos galones de este. Para todos los 30 pesos. ¿Y tienes 30. Alguna otra promoción? También tenemos, a partir de este momento, todos los que vayan y compren 100 pesos de productos, les vamos a regalar una escobita como estas que tienen acá. ¡Wow! Más barato no puede ser, ¿eh? 100 pesos que compren, ¿ustedes saben qué? Lo vimos, es más, no necesitan ni verlos, ahí les van a mencionar 100 pesos y se lo mandamos. Y más que nada, productos campechanos, ¿dónde se encuentran ubicados? Tenemos dos sucursales, Avenida Gobernadores, número 225, esquina con Avenida Hidalgo, Avenida Colosio, 443, a dos cuadras de Los Manguitos, a los teléfonos 81-503-65, en el Facebook Dipral Más Limpio, Más Saludable. Y tenemos una promoción, a ver si nos puedes ayudar ahí. Para este todos galón, los fans del reportero del crimen, Dipral le trae esta promoción. ¿Cuál este, es? Este, que es bote de basura, por ser Día de los Niños, de los Reyes Magos, les vamos a dar este bote. La primera persona que hable y diga una dirección de Dipral, le vamos a regalar este bote de basura. Pues ya saben, llámenos al canal. Muy buenas tardes, nos vemos. Ya sabe, vaya a comprar a Dipral. Y nos vamos del otro lado del estudio con mi compañero Abraham Martínez con la mejor información. Buenas tardes, de entrada les agradecemos que estén con nosotros este día de información aquí en el reportero del crimen. Le doy las buenas tardes a mi compañero Miguel Serrano. Buenas tardes, Miguel. Y tenemos en la línea telefónica ya, vamos a entrar de lleno con la información al fiscal del estado, al licenciado Arturo José Ambrosio Herrera, por este tema de Ciudad del Carmen. Hubieron dos personas ejecutadas. También hubo recuperación de vehículos. Iba a haber una conferencia de prensa de entrada desde muy temprano. Estaba programada una conferencia de prensa para poder dar los pormenores de esta nota que se dio de recuperación de vehículos en Ciudad del Carmen. Muy buenas tardes. Tenemos al fiscal en la línea telefónica. Buenas tardes. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos en la línea al fiscal? Amigos, por favor, si están tan amables allá atrás. Bueno, tenemos fallas en el audio, en la comunicación, por favor, si me lo pueden checar. ¿Estamos en enlace? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de checar la comunicación. Comentarte, Miguel, que este tema que se da en Ciudad del Carmen, de recuperación de vehículos, y también previo al que se iba a dar la conferencia de prensa, minutos antes se dio una situación de que ultimaron a dos personas. Sí, así es. Pues hasta el momento está investigando la fiscalía. Pues aún desconocemos. El caso serían homicidios dolosos. Y pues no sabemos si es una ejecución, si hubo disparos en la cabeza, no, pues. No se ha dado mucha información respecto a ese tema. Lo que sí, de entrada, la información que yo pude acceder es de que por lo menos fueron 20 casquillos percutidos en el lugar de los hechos. Esto fue en la colonia Plutarco Elías Calles, en la calle José Ortiz de Domínguez, en donde se dio este hecho alrededor del mediodía. Se da la ejecución de dos jóvenes que al parecer venían caminando por la calle. La información que también se ha generado de manera extraoficial es de que, pues bueno, por lo menos tres sujetos venían caminando por esta calle, toparon con estos sujetos de frente y pues les empezaron a disparar. Uno de ellos cayó en la vía pública, mientras que otro llegó hasta las puertas de su domicilio y ahí cayó muerto. De inmediato, pues bueno, el mismo fiscal del estado llevó a cabo
un recorrido en el área junto con los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Fiscalía del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, en donde, pues bueno, se dio, se levantaron las pesquisas de este hecho. Esto fue hoy por la mañana. Se está generando información. Imagino que por la tarde noche aquí en Noticieros Mayavisión va a tener usted la ampliación de la información que se va a generar durante la tarde noche cuando se continúen con las investigaciones. Sí, hasta el momento pues hay muchos rumores, se especula bastante por este caso, ¿no? Que llama la atención, porque pues sería las primeras, si se da el caso que son ejecuciones, sería la primera del año. Así es. No se sabe también si tiene relación precisamente con las ejecuciones que se vinieron dando el año pasado por el tráfico de diésel, en donde, pues bueno, también ya ves que hubieron personas ejecutadas el año pasado. De hecho, una abogada fue ultimada a tiros junto, bueno, estaba con su pareja cuando se dio este hecho. Es en la calle donde se da este hecho. Es un lugar que no es así, que digamos, aislado para que se dé pues el hecho. Ahí aparece una imagen que se generó a través de las redes sociales. Así quedó el cuerpo de uno de los sujetos que fue ultimado el día de hoy por la mañana en Ciudad del Carmen, en donde, pues bueno, pues como usted ya sabe, a veces a lo mejor es informado en otros medios de comunicación, la situación que se vive en Ciudad del Carmen. Vamos a tratar de hacer comunicación con el procurador, lo tenemos ya en la línea, ustedes me van diciendo. ¿Ibas a comentar? Con el fiscal. Sí, pues te digo que llama la atención este caso de que pues no sabemos cuál es el móvil de estos homicidios, ¿no? De que pues llama la atención, hay problemas con el petróleo, hay problemas con las empresas, hay muchas, podemos especular bastante hasta pues. Imágenes del momento del fiscal del Estado junto con su escolta. Pues interrumpió, yo digo, la conferencia que se estaba preparando y pues de inmediato se trasladó al lugar, ahí los peritos levantando las evidencias que quedaron en el lugar, los hechos, el charco de sangre que quedó, donde quedó tirado uno de los cadáveres de esas personas que fueron ultimadas a balazos, por lo menos te digo, son lo que tenemos confirmado son 20 impactos de bala que recibió, que se quedaron regados los casquillos en el lugar de los hechos, por lo que pues bueno, se dará más información. En un momentito más vamos a tratar de localizar al procurador, que ya lo tengo en la línea telefónica, al fiscal del Estado. Muy buenas tardes, fiscal, le agradezco que me haya tomado la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abraham, y a tu auditorio también. Muy buenas tardes, tengan. ¿Qué se dio en Ciudad del Carmen? ¿Cuál es la información que se está manejando de manera preliminar, fiscal, respecto a este tema, a estas dos personas que fueron ultimadas? Sí, mira, es un doble homicidio, como bien lo señalas. Alrededor de las 11:30, un poco más, se da este hecho por disparos de arma de fuego en la calle José Ortiz de Domínguez de la colonia Plutarco Elías Calles. Estas son dos personas que presuntamente habían llegado a ofrecer en venta un vehículo Charger color rojo. Y pues hasta ahí tres personas muy jóvenes pudieran ser en un momento dado adolescentes, pues los sorprenden y les disparan, perdiendo la vida ahí en ese momento dos personas, que en este momento preliminarmente nada más, pues bueno, ya están con cierta identificación, uno es de apellido Aviles y el otro apellido Rodríguez, pero bueno, estamos trabajando en la identificación plena para no errar. ¿Se tiene algún vínculo con delincuencia organizada este hecho, procurador, este fiscal? Mira, no puedo asegurarte si tiene o no tiene, ¿no? Lo que sí es que es un doble homicidio. Lo que sí es que encontramos desde luego 28 elementos balísticos en el lugar una vez procesado. Un servidor ahí estuvo, estaba yo aquí entrando a Ciudad del Carmen y entonces estuve pendiente de ese procesamiento. Y sí, al parecer, pues alguien por ahí de los que fueron ultimados tenía antecedentes. ¿Se tienen personas aseguradas por este hecho, fiscal? Hasta este momento no. En este momento lo que estamos haciendo es procesar los indicios, están en proceso la necropsia y también desde luego la gente pues está colaborando con nosotros y precisamente de ahí es donde tengo estos datos preliminares. En otro orden de ideas, el día de hoy iban a dar una conferencia ustedes en Ciudad del Carmen, se recuperaron vehículos, esto como parte del trabajo que está haciendo la Fiscalía del Estado en la isla. ¿De qué se trató este asunto? Sí, mire, efectivamente nosotros veníamos con intención de dar a conocer a los medios de comunicación el trabajo que está haciendo la Agencia Estatal de Investigaciones
coordinados por el Ministerio Público, de la recuperación de 4 vehículos con reporte de robo y 5 motocicletas, así como piezas diversas de motocicletas. Estos vehículos formaban parte de los robados en el año que concluyó y fue un resultado de seguimiento a las investigaciones que ha venido haciendo la Agencia Estatal de Investigaciones. Pues por el número, era un número importante, desde luego es un número importante de vehículos cuyos propietarios ya fueron identificados. Ok, ¿se trataba de alguna banda que esté operando en la isla? Mira, era un sujeto en solitario, el de los vehículos. El de las motos sí se trata de 2-3 personas. El de los vehículos operaba en solitario y el modus era cambiarle toda la estructura al vehículo para posteriormente sacarlo a venta. Ok, entonces, ¿están aseguradas personas? Así es. ¿Cuántas personas son aseguradas respecto a esta investigación? Pues vamos a ejercitar acción penal por lo menos en contra de 3 personas ahora. Ok, bueno, ¿algo más que quiera apuntar, fiscal, respecto al tema? No, nada más, pues bueno, que aquí seguimos trabajando, aquí estamos al pendiente y bueno, tenemos pendientes aquí para seguir trabajando. Le agradezco que me haya tomado la llamada y vamos a estar al pendiente de lo que suceda en la isla y obviamente con este doble homicidio y con el final de que va a terminar con esta banda de robacoches y motocicletas. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. A tus órdenes, buenas tardes. Pues ahí está la información, Miguel. Más que importante la información que acaba de dar el fiscal del Estado respecto a este tema. Los dos importantes, principalmente, un logro más de la institución de la Fiscalía del Estado al recuperar estos vehículos robados. Y obviamente, pues bueno, el tema también que estábamos desde el inicio platicando, que es el doble homicidio de estas dos personas. Así es, homicidios dolosos, y pues es el primer caso del año. Y pues ojalá se den con los responsables, que pues al parecer, como comentó el fiscal, pueden ser menores de edad, son adolescentes, no sabemos de qué se trata. Bueno, vamos a tener que esperar a que terminen las indagatorias y las primeras pesquisas que realice la Fiscalía del Estado respecto al tema de la ejecución, para ver si no tiene relación con el narcotráfico, con alguna banda dedicada a la delincuencia organizada en la isla. ¿Por qué te digo esto y por qué lo comento? Porque el hecho de tener 28 casquillos elementos balísticos, con casquillos percutidos, que se accionaron y no reventaron, pero que al final un arma automática puede echarlos para afuera y pues, pero 28 llama la atención, 28, o sea, ahora sí, como me decía mi tocayo, a estos sí los querían matar, ¿no? Porque imagínate, tanto, en otros casos son 3, 4, 5. Lo que comentábamos de que si es un arma corta, yo te comentaba que pues no puede ser un arma corta, que no tira tantos. Pues mira, yo te comentaré, a ver si pueden regresar las imágenes del lugar de la ejecución. Pues yo te comentaré, yo soy muy, me gustó un club de caza, tiro y pesca, y pues normalmente tenemos cursos de ese tipo del manejo de armas y todo ese rollo, o cuando menos estamos checando información, y te actualizas, y en el mercado de las armas existen armas cortas que llevan peines hasta de 50 tiros. Armas modernas que se están vendiendo en Estados Unidos y que ten por seguro que la delincuencia organizada puede tener acceso a esos calibres 9 milímetros, 223, las famosas matapolicías, sí, 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 que tiene la misma Fiscalía del Estado, que son otras armas semiautomáticas que llevan peines hasta de 50 tiros. Digo, o también pudiera ser una subametralladora como las que andan los oficiales de seguridad pública, 9 milímetros, que también llevan hasta 50 tiros. O sea, el detalle es la forma en la que los matan y la cantidad de evidencia que hay en el lugar donde se sucedió el hecho. Lo que no me cuadra es que por la venta de un vehículo, pues como que no, ¿verdad? Bueno, son las primeras investigaciones. Como dice, hay que esperar a ver qué sucede. Puede tener más trasfondo esto, ¿no? Lo que sí, fíjate que un dato que también me pasaba a una fuente extraoficial es de que, y que estuvo en el lugar de los hechos, es de que al momento del levantamiento de los cadáveres tenían olor a alcohol, o sea, como que se hubieran estado consumiendo bebidas embriagantes. Bueno, al final lo vamos a dejar en el aire porque creo que es lo importante aquí es darle información veraz. Lo que sí es un hecho es de que hay dos personas ejecutadas en Ciudad del Carmen. Comenzamos el año con el pie izquierdo en la isla. La isla siempre ha sido un lugar muy peligroso y con esto lo confirmamos. Y que no hay que bajar la guardia. No, y
no caer tampoco en psicosis. Claro. Porque pues se informa esto, lo que está sucediendo, ¿no? Pero tampoco tener miedo de decir, oye, pues... Ya viajar a la isla. Exactamente, o sea... Hay que tomarlo con... Bueno, desde mi punto de vista... Con la seriedad, ¿no? Digo, Miguel, al final siento que si damos la información, o sea, usted no puede crearse psicosis, pero obviamente la precaución de que si va a viajar a la isla... Pues obviamente tome sus medidas de que si va a hacer alguna diligencia con recurso o no sea tan evidente... Prevenir. Acuérdate que la ocasión hace al ladrón. Al ladrón. O a la víctima también. Entonces, sí tomar las precauciones correspondientes respecto al tema. Y si va a viajar a la isla, tome muchas medidas de seguridad respecto a este tema. Correcto. ¿No vamos a ir al corte, licenciado? Regresando del corte. Ya ve que hoy es el 6 de enero, Día de los Santos Reyes, y pues la verdad que el Paseo de Reyes se puso buenísimo el día de ayer. Yo fui a comprar los juguetes como debe ser para mi vástago. Fuiste con tu lámpara. ¿Cómo? Fuiste con tu lámpara. Fui con mi lamparita, con mi telefonito y con mi veladora, porque no hubo luz toda la tarde. Ahorita la vamos a platicar, pero también el día de hoy, ¿se acuerda que hicimos la promoción de los regalos? Vinieron a buscar las dos bicicletas, los mejores promedios que llegaron al canal. Sí. Lo vamos a presentar las evidencias que tenemos, que tomamos aquí en el estudio. Y obviamente, como quedaron juguetes, los fuimos a repartir a la colonia más amolada. Fuimos a la Leovigildo Gómez y repartimos los juguetes que nos quedamos regresando del corte. Vámonos. Y la rola. California y su nueva administración te invitan a que conozcas su área de reservado. Excelente servicio, promociones del día, música viva. Estamos ubicados en calle Filiberto Quifarfán número 7, frente a las oficinas del Nelson Barrera. Reservaciones 152-2161. Abrimos de 3 de la tarde a 1 de la mañana. Bar California. Restaurante El Sabroso. Te invitamos a probar la gran variedad de mariscos que tenemos preparados para tu paladar. Te ofrecemos el tradicional pan de cazón, camarones al coco, manitas de cangrejo, mariscada, filete de pescado relleno. Te damos la bienvenida con una gran variedad de botanas y piña colada. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sánchez de Baranda, módulo 1, interior 2, área de cocteleros. Reservaciones al 981-751-6865. Carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas. Restaurant Los Casitos. Restaurant Los Casitos les ofrece una gran variedad de carnes y platillos al estilo Michoacán. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en maciza, pozole al estilo Jalisco y la birria. Sábados y domingos le ofrecemos barbacoa al estilo Hidalgo para satisfacer el paladar más exigente, acompañado de su refresco favorito, cervezas y licor de su preferencia. Nos encontramos en Avenida López Mateos, Colonia Bosques. Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Restaurant Los Casitos. Continuar con la información policíaca. Le doy esa boquita. ¿Está muy contento hoy? No, pues así que ella es muy contento, muy contento. ¿Qué me van a traer? Nada. ¿Qué más? Un carboncito. Un carboncito. Oye, una manera sutil de no decir que nada. ¿Qué me hicieron? A ver, dile, ¿qué me hicieron? No sé, amigo. A ver, hazlo. Hazlo. No, vámonos con esta información. Lesionaron a un sujeto. No, cálmate. Vamos a ir con las imágenes de los. ¿Por qué? Ya ves que haces tu relajo. Yo estoy siguiendo. Alejandro. No. Siguen los juguetes. Los juguetes. El día de ayer, los chavitos que llegaron al canal, obviamente, los dos mejores promedios se llevaron dos bicicletas. Una niña y un promedio de 10. Dos niños que tenían 10 llegaron al estudio y se llevaron su bicicleta. Tenemos los aspectos, por favor, de aquí del estudio. Regalos que donaron don Raúl Rosado. Y obviamente también la diputada Lani Versunza también trajo algunos regalos que nos donaron. Dipral también estuvo. Hoy por la mañana estuvimos, como nos quedaron regalos,
Pues le digo a, le decía yo a Vladimir y a don Raúl, le digo, pues, ¿qué les parece si en vez de volverlos a traer al canal, los llevamos a una colonia en la mañana tempranita, la más amolada? ¿A cuál? Pues vamos a la Lovigildo Gómez, que está hasta el de tronada. Y que viven, la gente vive en un barranco, chavos. Es la parte que se ve desde se ve el aeropuerto. Pues llegamos para allá, muchos niños que no tenían regalos, pues les hicimos llegar estos regalitos que don Raúl Rosado nos trajo al canal. Y obviamente nosotros lo que intentamos hacer es poderle hacer alegre este día a la gente más amolada. Esos regalos que también le dejaron en casa a Raúl Rosado, los Reyes Magos. Los Reyes Magos, obviamente. Y que llegó hasta la colonia, los salieron los chavitos a buscarlo. Y pues bueno, ojalá que se puedan divertir con este gesto por parte de don Raúl. Digo, y los Reyes Magos. Y que digo, no es una cuestión. Alguien me decía, es que nada más cuando están en campaña, cuando tienen aspiraciones, lo hacen. No, déjeme decirle que don Raúl siempre le ha echado la mano a la gente. Y la gente que lo conoce ahí de San Joaquín, en la llantera, pues cuando no llegas con tu llanta que está medio amolada, oye, menos estás malito, mira, nada más tengo. Órale, va. O sea, tiene el don de querer ayudar a la gente. Y como bien le decía yo ayer, bueno, ¿de qué se trata este asunto tan jodido que está el ayuntamiento, que no tiene, está en quiebra? Y digo, ¿cuál es la idea y el afán de querer ser, o sea, estar al frente de esta administración municipal? Me dice, no, si yo no voy a robar, me dice, ni a clavarme la lana, ni a hacer como que hago, sino porque puedo hacerlo, quiero ir a servir a mi pueblo, a mi ciudad. Entonces, es la rifa del tigre la que se está sacando. Bueno, al final el señor sabrá lo que hace. Él, como dijera mi abuelita, ahí él y su mala cabeza. Pero bueno, la intención es la que cuenta, ¿no? Al final la intención es la que cuenta. Usted es el que tiene la mejor opinión. Hoy platicaba también con mi compañero Emanuel Ramos, que está aquí en el canal y que también es aspirante por otro partido. Y platicábamos esta situación precisamente, ¿no? De que se trata de que usted elija al mejor. ¿Para qué? Para que le sirva, para que usted tenga servidores públicos de calidad y con vocación. Primero que nada, vocación de servicio. Porque muchos llegan y no tienen la vocación de servir. Se escudan detrás de sus funcionarios o detrás de su escritorio y no tienen el don de poder hablar con la gente, llegar a la gente, tratar de convencer a la gente, tratar de solucionar los problemas que son un chingo en la ciudad capital. Bueno, ahí está. A ver si vemos el aspecto de aquí, del ¿cómo se llama? Del canal. Está, mire, el momento de la entrega de esta niña que recibió su bicicleta, le entregamos la bicicleta, y los otros, pues, que se llama Sara Vanessa Co Muñoz y Shareli. A ver, no entendí aquí el nombre. ¿Y qué le gusta? Shareli. Ahí están los dos niños que se llevaron las bicicletas. Tan. Vamos solo 5 andando. Ahora sí, vamos con un lesionado. Esto fue en la avenida Gobernadores, a la altura del Parque de las Palomas. Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos para auxiliar a este sujeto que le dieron duro en la cabeza, y que elementos de la Policía Estatal Preventiva habían recibido el reporte minutos antes. Llegaron al lugar y vieron a este cuate que estaba ensangrentado. Pues bueno, los paramédicos de la... hasta las chanclas. Estaba ebrio el sujeto. Este sujeto, pues bueno, fue atendido por paramédicos. Y no lo trasladaron al hospital porque dicen que no los pueden trasladar como tan pedos. Pero bueno, yo creo que es responsabilidad de la institución. Así es como se ha muerto varios. Así es como se ha muerto. Portela, hablemos de Portela. Hablemos de otro. Hay dos o tres casos que se han dado donde van, les vendan la cabeza y los dejan. Es que están borrachos, no los van a recibir en el hospital. Y los dejan en la calle y al rato se mueren. Entonces, no se trata de eso. ¿Qué trata? Es integrante del Escuadrón de la Muerte, licenciado, usted lo ha dicho. Así es, sin pero embargo, bueno. Es un humano que también deberían de atender. Sí, según la información que tenemos, que venía ebrio este sujeto y se tropezó en la banqueta. En la banqueta, ya vio la banca que tal a un ladito, de concreto. Mocos, ahí se fue a aterrizar. Ya sabes, el bendito alcohol, licenciado. Bueno, pero igual estaba oscuro, ¿no? Además de que esté en la penumbra esa parte de la ciudad, esa parte de la avenida. Bueno, toda la avenida Gobernadores, ¿para qué le andas buscando, rey? Toda la Gobernadores está en la penumbra. Si no fuera por los vehículos que circulan por la avenida, híjole. Pero además, ¿de qué sirve? Te voy a decir por qué, chao. La neta, me llama poderosamente la atención. ¿Qué avenida vi que estaba bien iluminada? Una parte de la avenida que estaba bien iluminada, que dije, ¡ay, qué chingón! Cambió el ambiente. Aparte de la avenida Central, que ya le pusieron iluminación nueva. La Lázaro Cárdenas. Y la Lázaro Cárdenas también. Y dices, la héroe de Nacozari. Va a pasar lo mismo que va a pasar con la héroe de Nacozari, que no tardó, y a cada rato los borrachazos. Ya se derribaron como 5 postes en la avenida Héroe de Nacozari, no tiene ni un año.
Pero sí, cobran el dinero del poste y nunca lo pone el ayuntamiento. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Entonces, ¿de qué se trata? La administración pública debe ser eficiente y eficaz. Si ya se rompió un poste y ya se lo cobraron al que lo chocó, pues que lo repongan, chingados. ¿Quién se clava esa lana dentro de la tesorería municipal? ¿Pero y qué? ¿Y los ciudadanos qué? ¿Seguimos en la penumbra? Incluso creo que hay unos que están asegurados, ¿no? Hay algunos. Todos están asegurados, licenciado. Como aparte, pasó con el vehículo de ayer que se hundió, que supuestamente está asegurado. Le deberían sí, devolver. Sí, sí, pero hasta crees. Bueno, vámonos con otra nota, licenciado. Vámonos con un choque de dos microbuses en la avenida Circuito Baluarte. Estas dos unidades del transporte público colisionaron. Una es de la empresa Castamay con placa de circulación 201-932B, número económico CC30 de la ruta siglo XXI, el cual al llegar a la altura del circuito Valores a los paraderos del ex hospital Manuel Campos, le cierra el paso a una unidad del transporte público Masa con placa de circulación 201-771B, número económico 4 de la ruta Polvorín, al cual le daña su espejo lateral izquierdo. Al lugar llegaron elementos de vialidad, soltaron a los conductores su documentación. Sin embargo, ambos llegaron a un arreglo sin que fuera infraccionado el responsable, cuando esto debe de solucionarse ya. No hay día que no haya un accidente del transporte público y, pues bueno, es importante que tomen en consideración este orden que queremos en el transporte público. Porque así como se andan chocando a ellos, de repente chocan otros o matan a alguien. ¿Y quién pone orden? Cabeza, bien, gracias. Y hablando de eso, hubo otro percance, este en la avenida Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo, ¿cuál es ese, licenciado? Écheme, a ver, ilústreme. Perfecto, ese es otro del transporte público, un micro y un taxi. Daños en $1,000 fueron cuantificados por la aseguradora en este hecho que se originó en la Gobernadora por 45 en el barrio de Santana. Un micro de la empresa Alianza Moderna de Campeche con placa de circulación 202. Cámbiale la imagen en la nota, licenciado. Vamos con otra nota, con la que taxi sigue. Contra micro. De la Alianza Moderna, 202-027B, número económico 053 de la ruta Tula, Quintermosa, el cual se dirigía sobre su ruta, e invadió el carril de un taxi con placa de circulación 1983-BFB, número económico 755 del servicio Radio Taxis Águila, el cual fue dañado en costado izquierdo de la salpicadera y al no llegar a un arreglo, los conductores fueron ser trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Para qué? No lo sé. Porque deberían ser turnados directamente a la Fiscalía del Estado. Ya la Secretaría de Seguridad Pública no tiene nada que hacer allá. ¿O es que acaso los peritos siguen haciendo de las suyas? Pregúntome yo. ¿O desconocen del procedimiento que se lleva a cabo? Se hacen pendejos, mejor dicho. Pues ahora sí, hablando de estas personas, vamos a hablar acerca del Paseo de Reyes. Uy, uy, uy. Échale, licenciado, échale, licenciado. Fíjese que ¿le echas tú o le echo yo? Vamos a echar de una. Bueno, vamos a entrar con los aspectos del Paseo de Reyes, porque nosotros ya para qué nos vengan, nosotros nos ven diario, mejor vamos a ver los aspectos del día de ayer. Por los que no fueron, ahí están. Por los que no fueron, y los que fueron, que tuvieron varios pisotones y que también les dieron baje, porque hubieron robos en el Paseo de Reyes, aunque se declare el saldo blanco por parte de la Procuraduría y de la Fiscalía. La Fiscalía y por parte del Gobierno de Estado, que saldo blanco en el Paseo de Reyes, no es cierto, sí hubo robos. Sí, Borros, yo ahorita va a escuchar usted. No se lo tengo por qué contarle nada de chismoso. Aquí las hablamos con la verdad. Pero usted. Y además, ¿qué necesidad si ellos pagaron un derecho de piso? ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir. Esto es muestra de la ineptitud de un funcionario. Clementina Méndez Lanz es la inútil que no tomó en consideración el alumbrado público de esta parte de la ciudad. Y los que compraron su pedazo tuvieron que estar con sus veladoras y con sus lámparas. Y si usted quería ver algún producto, vendía su celular, su lámpara de celular, para que lo pueda ver, véalo usted, ahí le estoy presentando usted la imagen, porque luego no digan, es que ese pinche reportero que me hace bien chismoso, mitotero, donde nada. Además aprovecharon los mano larga. Exacto. Y también metían mano por otro lado, pues, eso no me lo declararon, yo me lo imagino. Pues ya en la oscuridad, ¿no? Es parte del folclore de la nota, usted no se chivea. Pero bueno, al final la imagen es más que evidente. Usted, los comerciantes, cómo tuvieron que pasar las de Caín en esta parte del Paseo de Reyes, de lo que es el Juan de la Cabada hasta lo que es el 20 de noviembre, el campo deportivo del 20 de noviembre, era el tramo que estaba en la penumbra total, ahí se la tuvieron que rifar, ahí iban los de Protección Civil, ahí andaban culereando por todo el Paseo de Reyes. Pero menos resolver los problemas. ¿Y sabe por qué? Porque hubieron dos locatarios que los pusieron cerca de donde se generó este problema, que es el transformador, un transformador que está a un costado del campo deportivo 20 de noviembre. Ahí hay un transformador que se empezó a chorrear el líquido. ¿Te acuerdas cuando se incendiaron los coches aquí en la avenida central?
también por un transformador que empezó a soltar el líquido. ¿Te acuerdas? Y que hubo cortocircuito, se prendieron como 20,000 coches, ¿te acuerdas? Total, pérdida, bueno, total. Lo mismo estaba pasando en el Paseo Reyes. Imagínense qué protección civil tenemos. Pero había dos. Y los puestos son de lona. Y los puestos de lona, o sea, es flamable. Completamente. Pero además, habían dos puestos debajo del mismo transformador. Y si supuestamente Protección Civil había verificado antes. Y usted no, ellos creen que con acordonar el área ya resolvieron el problema. O sea, ya. No pasa nada. Vea usted este aspecto con audio, porque llegué al lugar, vine yo con mi chilpayate de la mano, nada, volviendo, cómprame una pistola y vamos a comprar una patineta. Lo que quieras. Lo que quieras, hijo. Sí, le decía, lo que quieras, hijo. Tú. Todo el Paseo de Reyes, si quieres, te lo van a decir. No, fuimos a ver unos juguetes con mi chavo. Y al final llegamos al lugar y me llamó la atención que había una señora que estaba mentando madres. ¿Por qué? Porque la dejaron debajo del transformador. Así como lo escuchas, vea usted este aspecto con audio que tenemos del lugar del transformador. Adelante. ¿Tienes, amiga? Que no nos quieren dar nuestro lugar, ya pusieron al otro muchacho. Y no. Pero me dicen que se está chorreando el transformador. Sí, las cositas así como liquidito está chorreando. ¿El transformador? Sí, nos dijo el bombero que es un peligro. De hecho, ahorita vino el señor, nos dijo que nos quitemos de acá. Y no es justo que ya ubicaron al otro allá. El lugar donde se dio la falla. Ve usted cómo te regaba no se veía, pero bueno, la señora con su lámpara me alumbró. Ese es todo el aceite que estaba tirando precisamente el transformador y que dañó a varios comerciantes que estaban en el Paseo de Reyes y que los de Protección Civil creen que con una cintita. En la mañana cuando fui a grabar, esos cables estaban tirados y ellos estaban verificando que no hubiera lugares de riesgo y dijeron que iban a retirar toda esa cablería y mira cómo hasta ahorita. Pero bueno, aquí el detalle de este asunto es, bueno, ¿cuál es el chiste de que pasen el Paseo de Reyes, tradicional Paseo de Reyes de la 53, al circuito Baluarte? ¿Para qué? Para que no se genere caos vial en el primer cuadro de la ciudad, o sea, la calle es 10, 12 y aledañas, que se volvió un verdadero desmadre y que ya estaba muy angosto. Sí, medidas de seguridad. Las medidas de seguridad y todo esto que estamos viendo que sirvió de nada. Bueno, voy a presentar a continuación estos aspectos de la calle 53. De nada sirvió. Al contrario, hicieron más grande el Paseo de Reyes. Hicieron un verdadero relajo el primer cuadro de la ciudad. No sé a quién chingado se le ocurrió hacer este movimiento. ¿Qué les ¿Cómo pasa? Que no o sabes? La ambición mató al gato. O sea, ¿sí? ¿Quién dio el permiso? El dijeron, puedes utilizar la banqueta siempre y cuando siga el flujo vehicular. ¿Cómo va a seguir el flujo vehicular si la banqueta está tapada? Tenemos aspecto de la calle 53, por favor, son tan amables, muchachos. Échenle con la calle, los aspectos de la calle 53. Es ilógico, ¿no? O mataban a una persona. Ve usted, ahí le dejo la imagen. Pues se generó más caos vial, ahí entraban las motos, gente en la banqueta con riesgo de que atropellen. ¿Usted cree que hay prevención aquí, organización? Al contrario, hicieron un desmadre el Paseo de Reyes. Es que y lo hicieron más largo. ¿Ibas a comentar algo, Luciano? Es que tienen que acomodar a todos los comerciantes. Acuérdate que son los del mercado, los de la 53 y todos los yucatecos. A ver, cálmate, tranquilo. Yo tengo entendido, licenciado, que la 53 era los del ayuntamiento, venían los espacios de la banqueta. Los comerciantes sacaban sus juguetes a la puerta. Así era. Y venían los yucatecos y tú le comprabas, le hablabas con el dueño. ¿Sabes qué? Vas a cerrar, a Modatelas, te compro tu espacio, no hay bronca. Y así era. Ahora sí. Lo hicieron el doble. Porque aparte que le dieron chance a los yucatecos, le vendieron los lugares en la 16 de septiembre, pues también los de la 57 hicieron su relajo. Entonces, ¿qué organización hubo? Ninguna. ¿Tiene nombre la ineptitud? Sí la tiene. Clementina Méndez Lanz. ¿Qué fue? ¿Y su jefa? Digo, porque se trata de hacer menos borlote, ¿no? Y organizado. Pues al contrario, hicieron un verdadero show el Paseo de Reyes. Primero nos quitaron una tradición, que bueno, ya era necesario que se reformara y que se reorganizara. Pero bien, no como la pendejada que hicieron ayer. Sí, y afortunadamente no se presentó ningún incidente en la calle 53, porque si no te imaginas mover bomberos, rescate hacia la 53, que es un caos vial, la gente, los tumultos y todo, ¿en cuánto tiempo vas a atender una emergencia? ¿Para dónde jalas? Y además, bueno, al final los que cerraron la calle no fue vialidad, fueron los mismos comerciantes.
te lo aclaro. Con cajones, con lazos, estuvieron cerrando la calle porque elementos de vialidad sí hay suficientes, pero no estaban abasto ante la multitud de ciudadanos que había, tanto en la calle 53 como en la avenida 16 de septiembre y como todo el centro de la ciudad, ¿eh? Espérame, con tu corte, chavos, vamos a terminar esta nota y luego nos vamos pero con el corte. Pero aparte de eso, hablando del transformador que estuvimos hablando, habló Protección Civil. Por eso, es que el chiste acá es de que Protección Civil es el que debe meter al orden. Que el día y de Protección hoy lo estuve Civil, buscando para una entrevista y no estaba. Ayer lo entrevistamos, ayer mi compañero Miguel Serrano estuvo también por Paseo de Reyes trabajando y agarró a René Kowalki, que es el, dice que es funcionario de Protección Civil. No sé si funcione, usted qué opina, pero vamos a escuchar lo que dijo. Estas instalaciones. Este tipo de cuestiones, vaya, se hace en las instalaciones correspondientes, de acuerdo al personal, al mercado público, pero también hay que contemplar las cosas de los propios locatarios, que a lo mejor no meten solamente un poco, sino meten más. Y aún así que se les dice, bueno, tenemos este problema. ¿Hubo alguna persona? No, ¿una persona lesionada? Nada más la lesión del puesto. Le cayó todo el aceite, pero hasta ahí nada más, afortunadamente. Gracias. Bueno, ¿ibas a comentar algo, Miguel? Planeado esta situación, echándole la culpa a los comerciantes. Ahora los pendejos son los comerciantes. Sí, de que nada más tenían derecho a un foco y ellos conectaban más de dos, de tres. Y pues también el transformador pues no estaba, digamos que es un transformador antiguo, no estaba en buenas condiciones. ¿Y ya remodelaron cuántas veces el 16 de septiembre? Y recordar que los comerciantes hacen su contrato con Comisión Federal de Electricidad y se coordinan con el ayuntamiento para bajar su línea. ¿Y quién coordina todo eso? Y conectar un foco, una lámpara. Entonces él señala que fue el cortocircuito porque pues hubo sobrecarga de los propios comerciantes. Oye, pero se supone que hay alguien que coordina eso. Sí, debe de verificar que solamente ¿quién? Sea una CFE y Ayuntamiento y Protección Civil. Entonces, explícame a ver cómo usted te es más. No, supuestamente él es el responsable de ver que no pase precisamente se eso. Se supone, tú lo has dicho. Licenciado. Sí, se supone que él es el responsable de coordinar a Clementina Méndez Lanz y a la Comisión Federal. Dice, oye, ¿me sabes que hay un riesgo de que se queme todo el Paseo de Reyes? No chingues, ¿sabes qué? No se puede. O me traes otro, o me traes una planta, o me traes o ve cómo lo vas a solucionar, pero la gente va a venir a comprar Paseo de Reyes. Y es su responsabilidad ver que estén que las garantías para que los ciudadanos puedan ir a comprar. Es su responsabilidad. ¿Está cometiendo el delito de omisión, licenciado? ¿Me equivoco? No, pero lo correcto es que ellos habiliten. Aunque tenga un costo extra, habiliten o poner las luces. Pues para... sí, estoy de acuerdo contigo. El detalle es lo que te decía. Funcionan estos funcionarios. Pero pues ya se van. Va a pasar lo mismo que ayer con la calle 53 y el ayuntamiento y vialidad y que ninguno se había avisado. Bueno, pero vamos con tu encuesta que hiciste ahí precisamente. ¿Fue el día de hoy? Fue el día de hoy por la mañana que entrevistamos a los comerciantes, los cuales se quejaban de esta situación, que hubo robos ante la falta de alumbrado público y las bajas ventas. Dile qué pasa. No teníamos luz, mucho tiempo no tuvimos luz. Tuvimos que rentar una planta. ¿Cuánto les costó? Pues la verdad, ya vamos a ver cuánto nos van a cobrar. Aparte de lo que usted pagó por el derecho de piso. Sí, no, aparte es el derecho. Ok, ¿y si vendió durante la noche o no vendió? Pues sí se vendió, se lo dejó. Pero por el problema de la luz, ¿no? Ya, no, aparte lo robaron. ¿Sí? No, supuestamente estaba la vigilancia. No, lo robaron. ¿Cómo cuánto se estima que fue lo robado? La verdad no sabía decirle. ¿Pero sí fue una gran cantidad? Sí, robaron varias muñecas. Que comentar porque si estuviéramos nosotros, ¿sí? Nosotros somos de los 53. Sí. Pues más o menos nos afectó mucho la luz, o sea, de que se fue 3 horas y no hubo venta. ¿Cómo de qué horario más o menos se fue la luz? Como a las 10, regresó como a las 12:30, se volvió a ir, venía, se iba, luego tardó como una
ventas, le robaron, hubo robos. Pues no esas ventas, nada más robos, ¿no? Porque no manejamos nada con chácharas, pero pues hay compañeros que tenían chácharas y le robaron a nosotros porque es pura ropa. Fuimos afuera, tapamos rápido porque teníamos gente adentro, pero la poca gente que teníamos estábamos empezando a vender, se fue porque ya no se veía la ropa. Entonces decían que luego regresaban y ya no regresaban. Ok, ¿algún mensaje a la autoridad competente? No, pues nada más que para el otro año se preparen bien, o sea, si saben que no va a aguantar el poste, pues que hagan algo mejor, o sea, para que no nos afecten a nosotros, porque año con año los lugares suben. Es lo que queremos, que vaya mejorando. O sea, no le hace que suba, pero que mejoren, no que empeoren. Pues ya escucharon a los ciudadanos, no le hace que sube, pero que mejoren, no que empeoren. Pues cae la chingada, cada día son tomas para el perro. Bueno, vamos a dejarla así. Hay a veces que les iba de ejemplo para la próxima elección. Por cierto, haciendo un comentario, cheque usted los periódicos. Esto no salió en los periódicos. Ni ha salido, yo no lo he visto en ningún noticiero. Pero esta es la realidad. Esto fue lo que pasó en el Paseo de Reyes. No estoy inventando. Chéquelo. Empiece a buscar usted opiniones y a ver si lo van a publicar. Eso sí, en primera plana en los periódicos. En el más vendido de Campeche, el gobernador en el Paseo de Reyes, muy bonito. Saldo blanco, muy bonito, todo saldo precioso. Blanco. No fue precioso ni fue bonito. No fue precioso ni fue bonito. Y si hubieron robos y no hubo luz. Ahí se lo dejamos de tarea. Pero tenemos en el estudio a don Juan Ewan Martínez, y no es mi primo, ¿eh? viene a buscar su regalo. Pásele, don Juan. Regalo viene a buscar de su Dipral. De Dipral. Ahí está, entregado. Que lo disfrute, jefe. Gracias. Vamos a ir a un corte, regresamos con más información. Las labores de higiene pueden ayudar a prevenir múltiples enfermedades y mejorar tu calidad de vida. Productos de limpieza Dipral, más limpio, más saludable, te ofrece una amplia variedad de artículos para la limpieza del hogar e industria. Precios de fábrica, visita nuestras dos sucursales o llámanos al teléfono 81-503-65. Dipral, más limpio, más saludable. El Costillazo, sabor, calidad y excelente servicio. Ven a disfrutar del delicioso sazón del restaurante El Costillazo. Todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Consiente a tu familia en Avenida Concordia, frente al Aeropuerto Naval. Y ahora nuestra nueva sucursal en la Valle Urbina. Y en las reuniones familiares no puede faltar El Costillazo, la mejor opción para tu paladar. ¿Cómo estás? ¿Qué tiene nuestra hermosa ciudad? Fíjate que voy a abrir una sala de cómputo y me dijeron que por acá hay una tienda cercana que da sus precios muy baratos. Ah, sí, ese Hoxa tiene los mejores equipos de cómputo y a un buen precio. ¡Qué bueno que me dices eso, Martín! ¿Ya pensaba vender mis argollas? Te acompaño, ¿no? ¡Claro! ¡Vamos! Mare Martín, sí que los campechanos dan más barato que los yucatecos. Hasta pa' la tanda me dio. Te lo dije, Toribio, acierto ese Hoxa, siempre pensando en nuestra economía.
Me están preguntando por la otra tablet, ya la rifamos. Ya la rifamos. Y se quedó entre el equipo de aquí del reportero del crimen. Esa tablet nos hace falta a nosotros para llevar publicidad. Se quedó. No me la quedé yo. Quiero aclararlo. No me la quedé. La rifamos entre nosotros. Se la quedó Vladimir. ¿Me va a traer la Vladimir? ¿Tú la traes así, no? La tableta de. ¿Qué te di? ¡La tableta, rey! Ah, te están tráela. Sí, ¿qué se quedó acá? Ya me están preguntando. Ya la rifamos. Ya la empeñamos. Hermano, la mañana la vamos a. El viernes la vamos a empeñar. No es cierto, nada. Acabo que. Hasta creen nosotros, ¿cómo? Óigame, antes de continuar el programa, pues quiero, a nombre de todo el programa que es el reportero del crimen y en especial de mi queridísimo Jecundino que viene de Candelaria, es exportado de Candelaria, quiero mandar un fuerte abrazo y que la pase muy bonito la señora, su señora madre de aquí de Jecundino, la señora María Palmer Sánchez. Señora, a nombre de todo el equipo acá, el reportero del crimen y su hijo que me está rechingue de hace rato, que la pase muy bonito. Qué bueno que lo trae, qué bueno que lo tiene acá en Campeche. No. Le manda saludos a su hijo. Felicidades. Dios la bendiga y le dé muchos años más de vida. ¿Cuántos años cumple Jecundino? 50, el tostón. Felicidades. No cualquiera llega. A ver si tú llegas, carnal. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Seis Jecundinos. Felicidades a la señora María Palmer Sánchez. Nada por este chavo que se... Vamos a continuar con la información. Mi compañero Miguel Serrano es inquietísimo, ya se dio cuenta, ¿verdad? Es inquietísimo. Entonces, él se dio la vuelta por ahí, por el parque principal y por el primer cuadro de la ciudad. ¿Qué encontraste, carnal? Sí, pues fuimos a la maqueta monumental de la ciudad. ¿La de bronce? La de bronce, que está a un costado de las Fuentes Danzarinas y pues... Se robaron un pedazo de la muralla o desapareció o fueron daños, no sabemos a ciencia cierta qué sucedió, pero pues si te das cuenta hace falta un pedazo de la muralla. No sabemos, tampoco hay que asegurar que se hayan robado. Mira, lo que sí, esta pancarta sí, que pusieron. Sí, nos llamó la atención los letreros de que pues están en papel bond sobre unas tarimas que hay unas obras que están realizando donde exhortan a que no maltraten a esta maqueta. Pero bueno, creo que se puede hacer de acrílico, de otro, no sale muy caro ponerlos alrededor, simplemente exhortando, invitando a los turistas, a los propios pues ciudadanos de que no la maltraten, de conservarla. Lo que sí es un hecho que falta un pedazo de la maqueta, que no sabemos si se la robaron, si alguien se la llevó y la va a reponer, no lo sabemos. Es irónico pensar eso, pero bueno, al final hay que dar todas las posibilidades. Así que la van a regresar. O no sabemos qué haya pasado. Lo que sí es un hecho es que se supone que en el primer cuadro de la ciudad hay vigilancia y hay cámaras de seguridad. Enfrentito está el de la biblioteca que acaban de remodelar y en la mera esquina, licenciado, arriba hay una cámara de seguridad. Habría que ver si funciona o si captó el momento de saber qué fue lo que pasó con la maqueta. Y ahora, obviamente, a nuestro patrimonio cultural de la humanidad, a esos funcionarios que se desgarran las vestiduras cada aniversario de la Fundación de Campeche, pónganse a trabajar, hijos míos, hagan honor a su trabajo y chequen este asunto, ¿no? ¿Cómo ponerle letreros con papel bond? Hay que hacerlo más elegante, pues esta maqueta pues no es cualquier maqueta. Así es. Y creo la réplica del primer cuadro de la ciudad. Y ve los detalles que tiene, o sea, ahorita ya desapareció un pedazo, al rato otro y otro. A ver en qué chatarrería lo encontramos. Digo, si es que fue un robo. Así es. O sea, podemos especular porque las autoridades no han dicho nada. O emitido, ¿sabes qué? Estamos remodelando o sufrió un daño esto, lo otro. Y tal día va a estar lista. Ok, bueno, quédate conmigo porque vas a ver esta información que te traigo el día de hoy. Así como tú eres inquietísimo. Yo tambor, como dijera el pipijuache, un saludo a mi amigo Carlos Cervera Ancona, el pipijuache que me está viendo. Fíjate que hoy me di un Rolling Stone, como dicen los chamacos, ahí por el primer cuadro de la ciudad, en el circuito Baluartes, y me llama poderosamente la atención este paso patronal que ya lo habíamos comentado, el de la Arena Campeche. Nadie lo utiliza. Tenemos los aspectos. Ve usted, nadie utiliza este paso patronal. Innecesario totalmente. No sé quién chingado se le ocurrió la remodelación del circuito Baluartes y poner un paso patronal para la Arena Campeche. Bueno, ahí en la Arena Campeche, ex Arena Campeche, que sí, y tú me das lo mismo, ¿verdad? Eres bien mal pensado, el cabrón, igual yo. Bueno, pero al final, vea usted, nadie lo utiliza. Al menos yo estuve ahí como 10, 15 minutos y no vi que algún peatón tuviera la intención de cruzar ese tramo peligrosísimo de la avenida Circuito Baluartes.
y ahí está. Sí. El detalle que nos corrimos, espérate, ahí te va la otra parte de la moneda. Mira usted, enfrente de lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde está el circuito Balartes con López Mateos, ahí los ciudadanos tienen que andar tureando los vehículos. Sí, ahí no, se... no era, sí hay paso peatonal, nada más pintado. Sí. Bueno, medio pintado, nada más un carril. El detalle es de que, digo, o soy muy pendejo, o no me explico, o no entiendo. Yo creo que sí soy muy, muy, muy burro, ¿verdad? Pero no era más fácil poner ese paso peatonal en esta parte de la ciudad para permitir que la gente que viene del Hospital de Seguro Social número uno, en el primer cuadro de la ciudad, utilice este paso peatonal para cruzar esta avenida. Que yo fui a las 10 de la mañana, pero pase usted a las 2 de la tarde. En horas pico, cuando hay clases, es imposible cruzar. Vea la señora, vea cuánto tiempo tardó. Vea usted cuánto tiempo tardó en cruzar. Es un verdadero problema este asunto. No sé quién es el brillante ideólogo que está generando la reconstrucción de la viabilidad del primer cuadro de la ciudad, que de verdad se rompió la cabeza. Se rompió la cabeza. Vea usted. A menos que pongan semáforos peatonales. Sí, lo tienen que poner, pero ve usted, el paso peatonal no se ve. Y uno que otro conductor, que de verdad hay que decirlo, hay conductores que son muy respetuosos, dan el paso al peatón, esperan que pase y luego sí. Pero digo, ¿y para qué sirve ese otro paso peatonal que está ahí en la arena de Campeche? ¿Lo hubieran puesto allá? ¿No te parece? Sí, pero aún así, aunque el automovilista tenga la educación vial, tú haces tu alto, pones tus intermitentes y te pasan a chocar porque pues no tienen la costumbre de ceder el paso al peatón. Ahora, el paso peatonal, el que mostraste en la arena Campeche, ya habían solicitado que lo pongan de este lado porque ahí se concentra el mayor flujo de peatones. Vamos a otro comentario, Miguel, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, ese espacio que están construyendo, ¿para qué hacer más grande la banqueta cuando pues bueno, este asunto, pues se hubieran dejado de cuatro carriles esa parte de la avenida? Si el problema es de que se hace un embotellamiento porque no hay espacio donde pasar, solamente dejaron dos carriles, digo, ya ni la muelan. Entonces, ve a la señora, vienen del Seguro Social, esa señora viene del Seguro Social, y vea usted cómo tiene que andar toreando. Digo, hay buenos conductores, pero también hay cabrones que les... No me esté cortando, Liceo, que me saque usted de quicio. Hay conductores que de plano nos vale. Sí, y esa parte de la ciudad es necesario que hagan una remodelación integral. ¿Ibas a comentar algo, Liceo? No, pues ahorita no se ha presentado ningún accidente, pero... Lo que tiene que haber ahí es un puente peatonal. Digo, también pudiera ser una opción. Yo... Pero puente, no, tampoco lo van a utilizar. No, exactamente, no lo utiliza la gente, la cultura. De utilizarlo. En media, ¿viste cómo lo hicieron a los puentes peatonales? Los tuvieron que cercar forzar. Como 50 metros para que tengas que darla, o caminas los 50 metros, o subes, mejor subo. ¿No? Y aún así, siguen atravesando. Se siguen atravesando en el periférico. Y entonces, es cuestión cultural. Sí, y no hay sanción para el peatón. Y no hay sanción para si el peatón. Si tú atropellas a alguien como automovilista, sí, todo el peso de la ley, pero al peatón, ¿no? Vamos a ir al corte, el último corte de este programa. Regresando, vamos a ir con otra que tenemos de vialidades que se están rompiendo la cabeza, verás, ahí en obras públicas del gobierno del estado. Neta del planeta. Vamos a ver cómo está dejando la avenida central. Regresando al corte. Unidad de Rescate de Columna Vertebral soluciona su problema de hernia de disco sin bisturí. A través de avanzadas técnicas de tomografía y ultrasonido 3D a color, accedemos directamente al disco herniado. Evite peligrosas cirugías o inyecciones a ciegas. No requiere hospitalización, cortes ni anestesia. Pronta recuperación. Exclusivo en Centro Radiológico de Campeche. Pregunte por las opciones de tratamiento gratuito. ¡Chihuahua! ¡Restaurante a Chihuahua! Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones para tus fiestas y reuniones decembrinas. Para todos nuestros clientes, todo noviembre 5% de descuento por aniversario en tu consumo mínimo. Chihuahua te lleva a la fiesta a tu casa con sus remolques y todo incluido. ¡Chihuahua! Mi camión es directo,
Restaurant El Sabroso. Te invitamos a probar la gran variedad de mariscos que tenemos preparados para tu paladar. Te ofrecemos el tradicional pan de cazón, camarones al coco, manitas de cangrejo, mariscada, filete de pescado relleno. Te damos la bienvenida con una gran variedad de botanas y piña colada. Estamos ubicados en Avenida Pedro Sainz de Baranda, módulo 1, interior 2, área de cocteleros. Reservaciones al 981-751-6865. Bueno, y hablando de obras así súper, 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 súper chingonas, del megadrenaje de como del gobernador, no, es que quedó chingón. Nada más que el detalle es que ojalá y que no lo dejen así como lo va a ver usted a continuación. Si usted ha pasado por la Avenida Central en el tramo de lo que es Casa de Justicia hasta lo que es la salida de la Avenida Maestros Campechanos, que continúa, ya ve que pasa la bola de queso y usted sigue para la salida, bueno, en toda la avenida ya ves que hicieron los registros de luz y estos, le hicieron una lomita. Vienes a más de 30 y ¡boom! Tu coche vuela. Entonces, no, espero que no la vayan a dejar así la avenida, que todavía le tengan que subir un poquito más, porque vea usted la lomita. Muchos automovilistas han perdido el control y se han dado banquetas. Se lo comento porque ya estamos cansados de obras al chingarazo en Campeche. Necesitamos que la Contraloría cheque esta situación, obras públicas, cheque esta situación porque de plano de verdad que es un problema. Yo pasé la semana pasada con mi vehículo en la Avenida Central y no manches, ¿sabes qué? ¿Ves esta bici, la camioneta cómo brincó? Y viene extendido o no te fijas y vuela tu coche. Parece nada, pero dañas la suspensión de tu vehículo. Yo digo, hay que hacer obras de calidad, obras bien hechas. ¿No te parece, Licia? Es la Patricio Truebas. Es la Patricio Trueba. Avenida Central, venía conocida como Avenida Central. Y que la verdad es un verdadero problema. Tanto los registros de la Comisión Federal como los registros de captación de aguas pluviales, que son las rejillas, quedaron salidas. No sé si el ingeniero que la está haciendo no sabe medir o no agarró su flexómetro y vio bien cuánta altura le iba a llevar. O es que le falta algo a esta avenida, pero creo que es importante que lo tomen en consideración, porque si no le vamos a partir el alma a nuestro coche. Así estaba la Colosio con los registros de agua, estaban salidos prácticamente del nivel. Bueno, con esto nos despedimos, les agradecemos que haya estado con nosotros. Miguel, buenas tardes, nos vemos mañana.